Amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Me encanta que estén aquí. Gracias por tomarse el tiempo de ver mi video. Si es la primera vez que estás aquí, muchísimas gracias. Espero que me puedas regalar tu suscripción para vernos aquí todos los viernes con un nuevo video. El día de hoy les traigo la rutina que hago en la mañana. Todos los días hago casi lo mismo. Ahorita me tomé un pre-workout, no es lo más sano, no se los recomiendo, pero pues yo lo hago porque soy rebelde y pues así soy yo. Y ahorita por mientras estoy haciendo el lunch de Sophie para la escuela, en lo que me hace efecto para poder empezar a hacer mi ejercicio diario. Si no, no tengo fuerza, no me despierto, no me da el cuerpo para hacer el ejercicio. Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system, my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away, got so much time, looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system, my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be Ya son las 6:10 y ahora sí voy a ir a despertar a mi hija. Mis hijos duermen en literas. En la parte de abajo está mi bebé con un barandal para niños chiquitos. Y en la parte de arriba está mi hija. Ellos comparten cuarto porque vivo en una casa muy chiquita. Espero que algún día cada uno pueda tener sus cuartos. Por eso no pude entrar a grabarles porque realmente mi bebé se puede despertar y eso sería muy malo. And the rest of it.
I'm falling behind, falling behind. I hate to separate my body and mind, my body and mind. You feel like, you feel like demons in my mind, demons, demons in my mind. You taste like, you taste like demons in my mind, demons pushing all my triggers, losing my pride. But I guess that's what love do to people like us. Struggling to come through, we had a fire that we watched burn out. Isn't it time we go our separate ways? Not enough time, not enough time. I'm falling behind, falling behind. I hate to separate my body and mind, my body and mind. But I know I'm not over you. Keep missing our fights. Think I'm losing my mind, but I guess that's what love do. Ya que estamos listas, ahora sí viene la parte de la medicina de mi hija. Ella se toma su medicina todas las mañanas antes de ir a la escuela y realmente sí notan cambios en la escuela, porque siempre que se me olvida dársela me hablan para que vaya a llevársela, porque no se puede concentrar ni estar quieta. Amigos, ya son las 7:12 y ya voy a ir a dejar a Sofía a la escuela. Normalmente la dejo como a las 7:30. Su escuela está un poquito lejos de aquí. Entonces, normalmente la dejo como a las 7:30, que es cuando abre la escuela. Ella siempre es de las primeras en llegar. Espero que no se escuche muy feo el audio, porque mi carro ya está viejito y el motor sí suena mucho. Entonces, voy a ir a dejarla y después de ahí me voy al trabajo y tengo que llegar antes de las 8 o a las 8 en punto. Entonces,
Para allá vamos. Vean esta hermosa vista que puedo disfrutar todas las mañanas de la bahía de Corpus Christi al amanecer. I just have to breathe. Just wanna love you, just wanna go underwater. Just wanna be with you till we go. Good. Tell me you'll stay. Breathe out. Breathe in. And breathe. Then go down again. Sophie nos está contando que ahorita, esta semana, a los niños de tercer grado los están llevando a unas clases de natación por parte de la escuela, porque como vivimos en un área que tiene playa y muchos lagos y como hay mucha agua así alrededor, les dan un curso de natación por parte de la escuela. Es una semana, es algo así como muy básico, pero después, si les va bien, pueden entrar a un programa. Ellos como que lo usan para reclutar a niños que les gustaría entrar al programa de la escuela, y es gratis. And I get to go on the bus con Mia. Español, Sofía. Okay. Yo puedo ir en el bus con mi amiga Abigail. Está bien chido. Le está muy emocionada porque se van en un autobús escolar ¿dónde se llama el lugar? Es un lugar de natación, tipo un club de natación. Entonces está bien, bien feliz. Ya casi va a ser la hora de que entre. Estamos aquí en la fila esperando a que abran la escuela. Todavía no la abren. Entonces, déjenme la dejo y nos volvemos a ver. Ya dejé a Sophie. Ya voy a... Como... Ahora me vine con muchísimo tiempo de anticipación porque tenía miedo de que se me iba a hacer tarde y todo eso. Puse una orden en mi Starbucks app. Ahorita ya nada más voy a pasar a recogerlo. Todavía tengo muchísimo tiempo. Apenas son las 7:31. Tengo muy buen tiempo para llegar al trabajo. Entonces ahorita voy camino a Starbucks a recoger mi orden. Como ya está puesta, ya está pagada todo, no me tardo nada. Nada más llego, me bajo del carro, la recojo, me subo al carro y vámonos. A eso vamos. Esto nada más lo hago cuando tengo tiempo extra o cosas así, porque no siempre sale todo así como a la perfección. Este día que les estoy compartiendo es un día donde me tomé así como unos 15 minutos extras para en serio poner bien todo o arreglar todo. O sea, intenté tener todo ya lo más listo posible para no tardarme tanto, ¿ok? Esto es un básico de lo que hago yo todos los días. Todos los días me levanto a las 5, todos los días hago ejercicio, todos los días, y ya saben, o sea, me arreglo a Sophie, etcétera, etcétera. Lo único que cambió es que hoy le hice un peinado de chonguitos que me lleva un poquito de más de tiempo porque está yendo a las clases de natación. No lo hago siempre, normalmente le hago un chongo, medio chongo o una cosa más sencilla. También cuando se me hace tarde no siempre le pongo lonche, o sea, es la verdad. A veces comen en la escuela porque en la escuela les dan de desayunar y les dan de almorzar. Entonces ahorita que va llegando ella ahorita, le sirven su desayuno. Por eso no desayuna en mi casa. Ahí le sirven su desayuno y ya le
Le va muy bien con eso. Bueno, ahorita ya vamos a estar, pues ahorita nos vemos. Alright, ya llegué, aquí está. Aquí lo pueden ver ahí atrás. Vamos a ver, espero que ya esté listo. Alright, ay Dios mío de mi vida. Ya llegué. Ya nada más faltaba que hicieran el mío, entonces no se tardaron así como tanto. Ay, todavía tenemos muy buen tiempo para llegar al trabajo. Alright. Le llevo café a mis compañeritos porque soy una buena compañera. Yo realmente soy un peligro al volante. Sí soy de enojarme, la verdad. Yo sí soy de enojarme, de tocar el claxon, de rayar madres. La verdad que sí, ¿para qué los voy a engañar? Así soy yo. Es mi personalidad. Sorry, sorry for you. Ahora vamos a muy buen tiempo. Son las 7:50. Ejercicio, cafecito en mano, la niña en la escuela, peinada y perfumada, con lunch en su mochila. ¿Qué más puedo pedir? Hoy fue una buena mañana. Y todo porque me levanté a las 5 de la mañana. Ya se empieza a hacer el trafiquito, estoy aquí en el semáforo, pero todavía tenemos tiempo. Son las 7:52. La hago muy bien para llegar al trabajo, ya estoy aquí bien cerquita. Muy bien. ¡Yay! ¡Ya llegamos! Ya llegamos justo a tiempo, son las 8 en punto, así que me voy a apurar para despedirme de este video. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, espero que les haya encantado este video. Recuerden suscribirse, compartir y déjenme aquí su comentario qué es otra cosa que quieren ver o qué fue lo que más les gustó. Muchísimas gracias por estar aquí, los veo en el próximo video. Bye!